bueno, ha habido señales que son preocupantes. Creo que ha habido denuncias en el día de hoy de una reunión clandestina del presidente de la Junta Central Electoral con funcionarios de alto rango del gobierno. Reuniones de madrugadas. Pues yo creo que debe desmentirlo o aclarar qué plan es que la Junta Central Electoral, su presidente, está con el gobierno. Sobre todo que en la denuncia que ha salido en algunos medios de comunicación en el día de hoy, Román Jaques ha estado reunido el sábado en una vivienda de Arroyondo con funcionarios de alto rango del gobierno. Creo que esos son señales preocupantes de lo que es el arbitraje de una democracia que debe contar con elecciones diáfanas y transparentes. Nos llama a preocupación, ojalá pueda desmentirlo la Junta Central Electoral o explicar en qué consistían o en qué consiste este tipo de reuniones, si son institucionales, si es alguna celebración de algún cumpleaños, pero debemos trabajar porque nuestra democracia se fortalezca y la manera de fortalecerla es que haya confianza en nuestro órgano que será el que tendrá que arbitrar el proceso electoral. Y las señales desde el principio que la Junta Central Electoral está dando, arrodillándose al gobierno, no son buenas. Dejar así.